Hola, este es el primer vídeo del tema 5, competencia perfecta. Hoy hablaremos de la maximización de beneficios en este tipo de mercados de competencia perfecta. Bueno, pues para empezar, vamos a suponer que el objetivo general de la empresa, con independencia del tipo de mercado del que hablemos, es maximizar beneficios. Es decir, ya sea en un mercado competitivo o en un mercado en competencia imperfecta. Por lo tanto, podéis pensar que no siempre el objetivo de las empresas es maximizar beneficios, sino que pueden tener otro tipo de objetivos. No obstante, en el largo plazo, si una empresa no consigue maximizar sus beneficios, está abocada al fracaso, es decir, tendrá que cerrar. Por lo tanto, en el largo plazo, al menos, la empresa debería preocuparse por maximizar sus beneficios. De ahí que en microeconomía supongamos que el objetivo general de las empresas es maximizar sus beneficios para poder sobrevivir. Generalmente, la empresa va a tener dos variables de decisión, es decir, va a poder decidir qué cantidad lanzar al mercado, que sería la Q, y a qué precio unitario va a vender dicha cantidad. La decisión con respecto a estas dos variables va a depender del grado de competencia que haya en el sector y del número de consumidores que haya en este mismo sector. Es decir, va a poder tomar decisiones en cuanto al precio en función de cuánta competencia haya y cuántos consumidores haya, así como la cantidad que va a poder vender. Por lo tanto, ¿cómo va a elegir la empresa el nivel de producción óptimo? Bueno, pues para saber qué nivel de producción es óptimo, lo primero que tenemos que hacer es calcular los beneficios. Los beneficios se calculan como la diferencia entre los ingresos totales y los costes totales. Los ingresos totales son el precio por la cantidad, es decir, P por Q. Y los costes totales van a depender de dicha cantidad. Esto ya lo veremos más adelante, ¿vale? Por lo tanto, los beneficios son ingresos totales menos costes totales. ¿Cuál es la cantidad que debe producir la empresa para maximizar el beneficio? ¿Cómo podemos calcularla? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es maximizar. Para maximizar u optimizar, como habréis aprendido en matemáticas, lo que tenemos que hacer es derivar. Derivamos la función de beneficio con respecto a la cantidad para saber cuál será esa cantidad óptima, ¿vale? Si derivo la función de beneficio con respecto a la cantidad, lo que voy a hacer es derivar los ingresos totales con respecto a la cantidad menos la derivada de los costes totales con respecto a la cantidad. E igualo esto a cero. ¿Por qué lo igualo a cero? Pues porque cuando estoy optimizando, la derivada se iguala a cero. Es decir, lo que estoy haciendo es buscar dónde está ese máximo. Si tuviéramos una curva de beneficios, en el máximo, la derivada, es decir, la pendiente, sería cero. En el máximo de los beneficios, la pendiente es cero y por eso en el máximo de los beneficios, la derivada con respecto a Q es cero. Por lo tanto, lo que se tiene que cumplir es que esta parte, que son la derivada del ingreso total con respecto a Q, sea igual a la derivada del coste con respecto a Q. O lo que es lo mismo, que los ingresos marginales, que es la derivada del ingreso total con respecto a Q, se iguale al coste marginal, que es la derivada del coste con respecto a Q, ¿vale? Esta condición que se debe de cumplir, que el ingreso marginal sea igual al coste marginal, se le denomina condición necesaria. Es la primera condición de primer orden o condición necesaria. En segundo lugar, tendríamos otra condición que debería de cumplirse para que esto fuera un máximo. Y la segunda condición nos dice que la pendiente del coste marginal debe ser mayor que la pendiente del ingreso marginal, ¿vale? Porque en otro caso, en lugar de estar en un máximo, estaríamos en un mínimo. En los mínimos también se cumple que la pendiente es cero. De ahí que la condición necesaria no sea suficiente para asegurar que estemos en un máximo, sino que debe cumplirse además la segunda condición, que la pendiente del coste marginal sea mayor que la pendiente del ingreso marginal. Es decir, que si yo hago la segunda derivada del ingreso total, o lo que es lo mismo, la derivada del ingreso marginal con respecto a Q, esa debe de ser menor que la derivada del coste marginal con respecto a Q. Bueno, por lo tanto, gráficamente, ¿de qué estamos hablando? Pues si esta línea marrón es nuestra función de coste total y la línea azul es nuestra función de ingreso total, el punto en el que maximizamos los beneficios es cuando el ingreso total y el coste total están lo más alejados posible uno de otro, ¿vale? Pero eso ocurre aquí. Y también ocurre aquí, en Q estrella, en Q doble estrella y en Q estrella. Lo único es que en Q doble estrella el ingreso total está por encima del coste total y en Q estrella ocurre exactamente lo contrario, que el coste total
está en el máximo, es decir, sería cuando la diferencia entre ambos es máxima, pero el coste total está por encima, es decir, las máximas pérdidas. El menor beneficio, si esta curva naranja que tenemos aquí abajo es la curva de beneficios, como veis en Q doble estrella tenemos el máximo de los beneficios y en Q estrella tenemos el mínimo, es decir, donde había mayores pérdidas, ¿vale? De ahí que debamos de observar no solamente la condición necesaria, sino también la suficiente. Como veis, en el punto A y B, la pendiente del ingreso total y la del coste total es exactamente la misma. Es decir, yo he trazado una línea tangente a ambos puntos y veo que su pendiente es idéntica. Por lo tanto, el ingreso marginal será igual al coste marginal en ese punto. Bueno, ¿qué quiere decir que tenemos un mercado competitivo? Bueno, pues la primera condición que se tiene que cumplir para que haya un mercado competitivo es que las empresas sean precio aceptantes. Y esto va a ocurrir cuando tenemos un gran número de empresas. Es decir, cuando hay muchas empresas o el mercado está atomizado, cada empresa va a vender una proporción tan pequeña en la producción total del mercado que no va a poder influir en el precio. De hecho, si decide aumentar el precio, lo que va a ocurrir es que no va a poder vender nada porque los consumidores comprarán a cualquier otra empresa. Igualmente, por el lado del consumidor, veremos que el mercado también está atomizado, es decir, cada consumidor compra una proporción tan pequeña de la producción total de la industria que no va a poder influir en el precio del mercado. Si llega un momento en el que deciden no comprar, esto no va a afectar al resto de empresas, es decir, las empresas no van a dejar de vender, ¿vale? Esto ocurriría porque hay muchísimos consumidores en este mercado. En segundo lugar, el producto que se intercambia es homogéneo, es decir, todas las empresas comercian un producto idéntico o casi idéntico. Por tanto, los consumidores van a basar su decisión de compra exclusivamente en el precio, es decir, que todos deben de vender al mismo precio. Si alguien cambia el precio, si lo aumenta, nadie le comprará y si lo disminuye, todo el mundo se irá a comprar a aquel que ha disminuido el precio, ¿vale? Hay libertad de entrada y salida en el mercado, es decir, no hay barreras de entrada ni tampoco de salida. Los compradores pueden cambiar fácilmente de proveedor. Si hay algún proveedor que haga algo diferente, pues yo dejo de comprar al que estoy comprando y me voy a comprar en otra empresa. Y los proveedores o las empresas pueden entrar o salir fácilmente del mercado sin ningún problema. No van a tener que pagar ningún coste extra, no van a tener que hacer nada. No hay contratos de permanencia, etcétera, etcétera. Es decir, total libertad de entrada y salida. Y por último, información perfecta, es decir, no hay incertidumbre. Tanto los consumidores como las empresas conocen perfectamente el mercado y saben cuáles son los precios, saben toda la información que necesitan para poder operar en dicho mercado. Bueno, por lo tanto, en resumen, la competencia perfecta tiene muchísimas empresas con libertad de entrada y salida, el producto es homogéneo, por lo tanto, son precio aceptantes. En competencia monopolística, habría varias empresas. Hay libertad de entrada y salida, pero el producto es diferenciado. Por lo tanto, en el corto plazo se puede fijar un precio diferente, aunque en el largo plazo el resto de empresas nos copiarán y se volverá a una situación inicial, ¿vale? En la que ya el producto deja de estar diferenciado. En el oligopolio, el número de empresas es pocas. Habría pocas empresas. Hay libertad de entrada y salida normalmente en el mercado y el producto puede ser homogéneo. O bien puede ser diferenciado, pero hay pocas empresas, que es lo importante, ¿vale? Si es diferenciado, bueno, pues podrás decidir si comprar a unas o a otras, y si es homogéneo, pues te dará igual en el caso de que tengan el mismo precio. En el monopolio supone que hay una única empresa, no hay libertad de entrada y salida, y de ahí que haya un monopolio. Por lo tanto, el carácter de producto es único, es decir, solo va a haber una empresa que ofrezca ese producto. Y eso va a establecer el precio de mercado, es decir, el poder de mercado en el monopolio lo va a tener la empresa. Por último, habría un último ejemplo que sería el de monopsonio. En el monopsonio hay muchas empresas, pero solamente hay un comprador, es decir, sería el lado opuesto al monopolio. Es decir, si solo hay un comprador, quien tiene el poder de mercado en ese caso va a ser el comprador, el consumidor. Y eso es todo por el momento. Yo quería poner el ejemplo de competencia perfecta de AliExpress, que fue el que pusimos en clase. Pensad que en AliExpress todo lo que venden cada una de las tiendas es igual, es decir, venden los mismos productos o más o menos los mismos productos. Hay muchísimos vendedores, muchísimos compradores, ya que es una empresa que vende a nivel mundial, una empresa en la que
miles de microempresas venden a nivel mundial, y sería quizás el mejor ejemplo. Si hay alguna que intente aumentar el precio en una cantidad significativa, pues no va a poder vender nada, porque nosotros, los compradores, compraremos a cualquier otra empresa. Y ahora ya sí que esto es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo.